Hermanos, los saludamos deseándoles paz y bendiciones. Nos alegra encontrarnos de nuevo con ustedes en este espacio de Celebremos Nuestra Fe. Este día reflexionaremos un poco sobre el Evangelio de Mateo, especialmente para este domingo, el Evangelio del capítulo 5, versículo 38-48. La palabra de Dios dice así: han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pues yo les digo, no resistan al mal, antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Al que quiera pleitar contigo para quitarle la túnica, déjele también el manto. Y al que te obligue a andar una milla, vete con él dos. A quien te pida, da. Y al que te desee que le prestes algo, no le vuelvas la espalda. ¿Han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo? Pues yo les digo, amen a sus enemigos y rueguen por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa van a tener? ¿No hacen eso mismo también los publicanos? Y si no saludan más que a sus hermanos, ¿qué hacen de particular? ¿No hacen eso también los gentiles? Ustedes, pues, sean perfectos como es perfecto su Padre Celestial. La palabra de Dios nos invita en este fin de semana precisamente a ser amoroso. Nos invita a perdonar, nos invita a ser misericordiosos, no simplemente con las personas que nos quieren a nosotros. De hecho, es fácil para nosotros amar a las personas que nos quieren, que nos tratan bien, a las personas que nos entienden, a las personas que nos perdonan. Pero el reto del Evangelio y de la palabra de este fin de semana es precisamente amar a aquellos que no nos aman a nosotros. Ese es el gran reto de Jesús para nosotros en este tiempo. Y nos invita el Señor con su palabra a ser perfectos como el Padre es perfecto. ¿Y en qué consiste la perfección? La perfección consiste en ser misericordiosos como nuestro Padre es misericordioso. ¿Por qué amar a nuestros enemigos? ¿Por qué perdonarlos a ellos? Pues porque Jesús nos ha amado primero a nosotros. Porque Jesús nos ha perdonado primero a nosotros. Y ese amor recibido de Dios no es gratuito. Lo manifestamos, lo devolvemos en el perdón, en la misericordia. Así como Jesús nos ha amado, también nosotros amamos y perdonamos no simplemente a los que nos quieren, sino también a aquellos que nos hacen daño. La palabra de Dios nos invita también a ser generosos, nos invita a dar más de lo que tenemos. Jesús en la cruz entregó toda su vida por ti y por mí. Lo dio todo por cada uno de nosotros. Acerquémonos al hermano, al prójimo, de esa misma manera, con un corazón lleno de misericordia, con un corazón lleno de bondad, con un corazón abierto al perdón y a la misericordia. En este día oramos por cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios que nos permite acercarnos a través de esta palabra. Oramos para que el Señor te bendiga, te haga próspero en cada una de tus cosas. Oramos para que el Señor bendiga a tu familia y te dé la gracia de perdonar, de amar y de ser misericordioso. Dios te bendiga.